después de García, ¿quién tú quieres? Oh. ¿A quién? ¿Quién tú quieres después? Después. A Rivigeni, que ese que ando acá de que yo ando, que me has oído muchísimas veces. Dile a la gente que es en serio, es verdad que él no quiere pelear contigo. No, él no quiere pelear conmigo. Él ha dicho muchísimas cosas ahí, que mi equipo no acepta la pelea, que esto, pero ¿cómo quiere? Yo le he aceptado todo lo que ellos dicen y nunca aceptan ellos. Ese fue con, antes de él hice esa excusa del el hombro, ¿no? Sí, el hombro. Y después que me salió que me dieron la pelea, un guayá y cosas de eso. Y lo que no, que hay que una opción, que hay. Hicieron su rejuego y le hicieron y le hicieron pelear con Gamboa ahí. Yo no sé. Que después de Gamboa, que viene Fortuna, mire, otra vez llegué aquí, nada. Y se fue ahora a pelear con Linares. Ya tú sabes cómo es la cosa de ellos. Ya, yo sé. Ellos están buscando a hacer cosas como ellos están, ¿cómo dice? Ellos son campeones, pero no quieren pelear con la gente que sí tiene una tiene poder o tiene el talento para servir. Él no quiere. Sí, no. Él está haciendo cosas muy careful, como Floyd. Sí, exacto. Quiere imitar a otra persona. Pero es lo que es un campeón de Hotmail. Eso es lo que él es, un campeón de Hotmail. Sí. Mira, ¿y tu papá cómo está? Me lo saluda. Sí, él viene como en una hora y vamos a nadar un poco y todo así, tú sabes, un poco de trabajo, pero sí, mi papá, no, todo bien, gracias a Dios, tú sabes. Qué bueno. Un gran fan de ti. Oh, gracias, me lo saludo, un día yo veo lo personal, y dan un abrazo. No, te lo juro, nosotros estamos apoyando a ti para ganar esa pelea contra García, nosotros sabemos que tú puedes hacerlo. Estamos creyente, este tipo no tú pegas bastante. Mira qué pasó con Cambo, solo una vez, pero Cambo ya sí, Cambo cogió miedo después, para atrás. Vete, mamón, vete, porque soy el tártaro.